¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Mi nombre es Ana Gabriela Morales, soy terapeuta. Me pueden encontrar en las redes como terapeuta Ana G. Morales y aquí estoy para compartir la energía de esta semana haciendo uso del tarot. La primera carta con la que vamos a trabajar hoy es el 9 de espadas. El 9 de espadas es una carta que nos habla de angustia por anticipación, es ansiedad anticipatoria ante algo que todavía no sucede, ante una preocupación por algo que está en el futuro. Es así como si estuviéramos viviéndonos un duelo adelantado, o tal vez estamos perdidos un poco en el pasado, como llenos de culpas y recordando cosas que ya hicimos, y si lo hubiese hecho diferente, y si lo hubiese hecho mejor, o estamos proyectando posibilidades catastróficas que la verdad que no sabemos si se van a manifestar así, y nos estamos perdiendo lo único que realmente existe, que es el hoy, el presente, y la posibilidad de actuar hoy y de hacer cosas que sí están en nuestras manos, para que poco a poco nos acerquemos a una solución del problema que nos mantiene con esta ansiedad. Este problema, esta situación, además, pareciera que no tiene que ver contigo, no depende específicamente de ti. Así que suelta, fluye y ocúpate de hoy, de lo que puedes hacer hoy para estar mejor y para sentirte mejor. Fíjense que la carta que acompaña en esta consulta al 9 de espadas es el 3 de bastos, que se muestra de cabeza, que nos habla de la necesidad de hacer una espera activa. Están alineadas estas dos cartas porque entonces es como si además no solamente nos estamos proyectando en esa fantasía catastrófica, en que algo terrible puede suceder, sino que tenemos supeditada nuestra vida a la espera de algo que no depende de nosotros para nosotros arrancar. Por ejemplo, porque cuando se acabe la pandemia, cuando la situación económica mejore, yo voy a arrancar mi emprendimiento. O cuando esta persona regrese, entonces yo voy a ser feliz. No. El hoy es lo único que tenemos. Esta carta nos habla de la necesidad de dar los pasos ahorita que podemos dar para estar mejor, para sentirnos mejor. Si se acaba la pandemia, si no se acaba la pandemia, si la persona regresa o no, no podemos tener nuestra vida detenida ni esperando a que algo externo suceda para entonces nosotros tomar acción sobre nuestras vidas. Es muy importante que hagamos reflexión sobre estos mensajes y hagamos conciencia de realmente en mi día a día, cada día tiene su propio afán y cada día yo puedo dar un pasito más hacia sentirme mejor, hacia estar mejor y hacia ser una mejor persona, soltando y confiando en que el universo manifestará ese futuro, esa posibilidad que es la mejor para mí y la que está realmente más alineada para mi crecimiento y para mi evolución. Ese es el mensaje para esta semana, espero que resuene para ustedes y como siempre me despido, les mando muchos abrazos y luz para ustedes y para todas sus familias.